Miren, bueno, como lo dijo Pizarro hace un momento, esos son los eventos que uno no quiere estar, pero que uno tiene que acompañar a un ciudadano, a un compañero, a un amigo que hoy está siendo perseguido por lo que piensa. Se persigue porque piensa distinto, se persigue por sus posiciones políticas, y eso es lo que demuestra que hay persecución política en Venezuela. Hoy Freddy Guevara, más allá de que sea nuestro amigo, nuestro compañero, que hasta nos ha acompañado, hemos estado juntos en muchas luchas, es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Demuestra el desprecio que tiene el gobierno hacia el Parlamento, hacia la elección que dio que 14 millones de venezolanos eligieran una nueva Asamblea Nacional. Ha sido la constante del gobierno desconocer a la Asamblea, desconocer a su directiva anterior, desconocer a esta directiva que llega al término, llega hasta los momentos de perseguir a uno de sus miembros.